Más de 80 objetivos se incluyeron en la agenda pública, de manera que Cienfuegos pueda accionar estratégicamente en varios contextos donde ellas se implican. Aunque el programa para el adelanto de la mujer incluye 7 áreas a favor de su desarrollo, la provincia sumó una nueva arista que se relaciona con el enfrentamiento a la COVID-19. Se creó un grupo gestor que es el grupo encargado donde está representado el gobierno, la federación y bueno, nosotros, para guiar, convocar, acompañar en el cumplimiento de estas acciones y así poder mostrar en el 2025 pues los cambios que hemos logrado en mejora de la mujer. Esa teoría hay que ir unidos de la mano a transformar, como nos está llamando el presidente, unidos de la mano a ver las problemáticas que hoy tenemos en la comunidad. Y esa innovación que estamos hablando de aquí es el resultado que tenemos que ver en las comunidades, el resultado que tenemos que ver de esas personas que hoy están necesitando de nosotras y que no, aún no le hemos llegado. La investigación y las estadísticas, que también nos dan un punto de partida de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. La Universidad de Cienfuegos y la Universidad de Ciencias Médicas han sido élites en el proceso investigativo sobre el tema de las mujeres aquí en nuestra provincia. Múltiples enfoques dirigidos al empoderamiento económico y social, pero centrados en el género, darán curso a un programa transformador y de respaldo a las mujeres. Cuando estamos preparados y hombres y mujeres identifican cuál es la problemática, pues podemos darle solución juntos y eso sería muy saludable. Y la mujer pudiera estar aportando mucho más al desarrollo económico, social, político y cultural de la revolución. Estamos haciendo una evaluación mensual de lo que hemos hecho, pero de principalmente de lo que nos falta. Porque tenemos que decir que aun cuando se está trabajando, todavía no hemos logrado los resultados alcanzados. Mientras existe una mujer y una familia que no conozca el programa, mientras existe en la sociedad personas que aún ven la federación de otra forma, tenemos que decir que no lo hemos logrado. El programa tiene 7 áreas de especial atención, que es el empoderamiento económico, salud sexual y reproductiva, la comunicación, porque desde los medios también a veces violentamos, hacerle otra mirada desde los medios y el reconocimiento a las mujeres, el acceso a la toma de decisiones, que tiene que ver con el tratamiento que le damos a las mujeres que tienen posibilidad y acceso a niveles de dirección. Desde cualquiera de los ámbitos ha de trascender el programa para el adelanto de la mujer como una experiencia de trabajo que propicia el desarrollo de la sociedad. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.